Vamos, chicos, más rapidito. A ver. ¿Hacia dónde se dirigen? Yo para el catálogo del mundo. Ajá, ¿hacer qué? A comprar. A ver, ¿identificación? No tenemos. ¿Cómo que no tienen identificación? Estamos en la tele, está en mi casa. No, la chicos. Todos lados, no, tienen que andar con identificación a donde vayan. ¿Por qué? Si estamos acá a la vuelta de mi casa, no, no, no puede ser, vamos a tener que tener. A ver. ¿Qué tenés en la mano? ¿Por qué no tenés así manchada? ¿Qué le estamos haciendo? Nada. A ver, vos tenés una de las. Empaca, pendejo. Bienvenidos al Flash Informativo. Hoy estamos aquí con ustedes para comentarles que dos jóvenes han sido atrapados por la policía queriendo delinquir. Dos futuros delincuentes han sido detenidos por la policía. Gracias a un efectivo control policial realizado en la zona de la Media Luna, dos vándalos han sido detenidos porque portaban aerosoles con los que pensaban escrachar, ensuciar paredes de un edificio público. Y sí, son un peligro. La juventud está perdida. ¿Nombre? Nahuel. Nahuel. ¿Edad? 13 años. 13 años. ¿Barrio? Solidaridad. Solidaridad. A ver, Nahuel, ¿por qué lo detuvieron? En realidad a nosotros no nos detuvieron por nada. Nosotros íbamos caminando tranquilos, no íbamos haciendo nada malo y nos pararon y golpearon a mi amigo y a mí me detuvieron. Así que ustedes le insultaron al policía y a partir de ahí el policía le detuvo. ¿Usted por qué no trajo su DNI? Y yo no lo traía porque estaba en la esquina de mi casa, no iba a ningún lado, no estaba haciendo nada, porque lo tengo que andar trayendo. Claro, usted debe llevar su DNI a todos lados, así que no me alce la voz y me responda todo lo que yo le pregunte. ¿Está claro? Ok. ¿Usted te llevaba una lata de pintura también? No. ¿Cómo que no? Yo no llevaba ninguna lata de pintura, no estaba haciendo nada malo. Sí, por eso lo detuvieron. Yo no estaba haciendo nada malo, no tenía una lata de pintura en ese momento. Creo que me estás alzando la voz. Y sí, porque me da bronca. ¿Cómo que le da bronca? Por favor, ahora me baja el tono y me responda todo lo que yo le pregunte. Ahora retírese. Y cuídese, ¿eh? Porque la próxima va a estar más tiempo. Un nuevo ataque de los malhechores grafiteros. En esta oportunidad, el edificio que ha sido profanado es la Municipalidad de Guaymallén. Este grupo ha dejado mensajes ofensivos en las paredes de este edificio público, mostrando su afán por arruinar lo que nos pertenece a todos. La policía ha logrado, una vez más, controlar la situación y devolver la seguridad a la sociedad. ¿Por qué estos grafiteros no recurren a otros modos de manifestar lo que piensan? ¿Por qué tienen que usar el dinero que el Estado les otorga en asignaciones universales en aerosoles? Quédese tranquilo, señor, señora, usted que está en su casa, ya no van a volver. La situación está totalmente controlada y el dinero de sus impuestos no va a ir a parar más a reparar el daño causado por estos vándalos grafiteros.